No, acabo de llamar al director. Bien, pues buenas tardes. Yo creo que vamos a empezar. Primero, agradeciendo a las personas que están aquí, a Kevin Botegara, de candidato de Podemos al Senado, y a Miguel Saró, de Unidad Popular, de la Unidas. Hay que decir que están invitados todos los partidos, insistentemente, de modo que su ausencia es también una decisión. Y también, puesto que digo que están invitados todos, tenemos que decir que hemos tenido un lapsus y no hemos invitado, no hemos pensado en UPyD, de manera que a ellos somos nosotros los que les debemos las disculpas. Gracias a los asistentes, gracias siempre a la Vorágine por ofrecernos este espacio al que nunca debemos acostumbrarnos como un hecho normal. Y yo por mi parte también, pues gracias a toda la infraestructura de cocina de Libres que pues ha preparado esto, ha organizado y difundido y todo lo demás. Bueno, como es conocido, el acto tiene que ver con las elecciones del 20 de diciembre y tiene que ver también con el perfil de Libres, ¿no? Libres ha organizado varios actos más públicos como estos, desde su preocupación por lo que tiene que ver con este conjunto de leyes que afectan a los derechos fundamentales. En el diario de ayer, el último, ¿no? Que todavía no está, hay una noticia que tiene que ver con esto que estamos comentando. Ana Outerelo y Tamara Vidal, que estaban pendientes del indulto, pues evitan la cárcel por una reforma del Código Penal, y pues, la noticia es reciente. Y efectivamente, como digo, tiene que ver con este conjunto de medidas que han supuesto las reformas legislativas recientes. Estas elecciones inminentes, que empieza hoy la campaña, pues suponen el fin de una legislatura que yo creo que no pasará precisamente desapercibida, ¿no? Y si hiciéramos el ejercicio así un poco de túnel del tiempo, de volvernos a poner en la campaña electoral de hace 4 años, veremos que lo que ha pasado, pues parece que hubiera necesitado más años para que se hubiera producido esa tectónica de placas que yo creo que hemos conocido, ¿no? Yo voy ahora a leer un poco el diagnóstico que hace Libres del estado de cosas de los últimos años, y luego enseguida, pues con algunas otras consideraciones, pasamos a la intervención de los invitados. La legislatura que ahora concluye ha estado marcada por la represión de las movilizaciones que respondían a la política austericida y de privatización del gobierno del Partido Popular y por el establecimiento de una batería de leyes destinadas a recortar los derechos y las libertades. Ha dejado innumerables sanciones económicas y penas de prisión para activistas sociales desconocidas desde el fin de la dictadura franquista. Hoy hay ya nuevos presos políticos, algunos de los cuales, como el del vallecano Alfons, se encuentran en régimen de aislamiento FIES, en estos ficheros de seguimiento. Y hay muchos y muchas condenadas en firme que aún están pendientes de indulto o de ingreso en prisión, como era el caso que acabo de comentar de Ana Outerelo y Tamara Vidal. En los últimos meses, conforme se aproximan las elecciones, el ritmo se ha acelerado. Nuevas condenas en firme de 35 años y hasta 5 años de prisión, como los casos de Andrés Bódalo y Francisco Molero, respectivamente. Y, entre comillas, operaciones antiterroristas que tratan de criminalizar a grupos anarquistas, como en el caso de la Operación Pandora, o independentistas gallegos, como en el caso de la Operación Jaro. Los atentados yihadistas de París abren un nuevo y muy preocupante escenario que hace pensar en nuevas vueltas de tuerca que podrían acabar por pulverizar el estado de los derechos y libertades que aún nos quedan. Bueno, a la vista de este diagnóstico, pues claro, lo que a uno se le ocurre es que, en fin, cuál es el estado de cosas antecedente al que responde
pues esta batería de medidas. Y pues para eso nada mejor que parece que esta batería es consonante con, en fin, una crisis social grave, una alarma social o cosas por el estilo. Entonces yo voy a dar algunas indicaciones. Por ejemplo, según los propios datos del Ministerio del Interior, en 2013, de las 33.124 manifestaciones o concentraciones informadas a las fuerzas de seguridad, solo hubo disturbios en 323, es decir, en el 0,97%. Y en las del primer trimestre del año pasado, que son los últimos datos que tengo, el porcentaje bajó al 57%. Si miramos otros datos correlativos para, en fin, contrapesar un poco esa impresión, en el barómetro de julio del CIS de julio de 2004, cuando se estaba preparando esta batería de medidas sobre las preocupaciones de los ciudadanos, pues el orden era este. En primer lugar, el paro era la preocupación para el 77%. En segundo lugar, la corrupción y el fraude para el 41%. En tercer lugar, los problemas de índole económica para el 28%. Y seguimos así hasta que llegamos a las posiciones con el 2,5%. Están empatados los problemas relacionados con la calidad del empleo, la administración de la justicia, los problemas relacionados con la juventud y la inseguridad ciudadana. Es decir, primer problema el paro, segundo problema la corrupción, pero no tenemos nada, sí, quiero decir, unas autoridades, un gobierno responsable, si es sensible a las inquietudes ciudadanas, donde tendría que haberse aplicado para, en fin, adoptar medidas consonantes con el estado de cosas, sería con estos problemas que tienen otros indicadores que los avalan. Pero no es el caso, y en cambio pues hay esta hiperactividad con relación a un problema que es relativamente menor. Como antes me señalaba Chuchi, además de este dato, ha disminuido la población reclusa. Es decir, que todos los indicadores van a que el estado de cosas de ninguna manera pues auspiciaba o justificaba estas medidas legislativas, ¿no? De modo que hay un contraste claro entre, pues, el contenido de estas leyes, que son, bueno, la ley de seguridad ciudadana, la reforma del Código Penal, la ley de tasas, la ley de enjuiciamiento criminal la reforma del se me olvida la... La reforma del Código Penal. Bueno, luego saldrán más. Quiero decir, este desajuste de las percepciones, pues naturalmente fue percibido y constatado y denunciado por organizaciones de jueces, por profesores de derecho, por organismos internacionales, por Amnistía Internacional, cuya opinión tuvimos ocasión de escuchar aquí, pero también por los partidos políticos. Todos los partidos de la oposición llevaron la ley al constitucional, que está pendiente de, lo cual, quiero decir, eso también sería una razón por la que los partidos, en fin, creo, les habría interesado estar aquí para decirlo, al menos los partidos que mostraron entonces su disconformidad con la ley. Pero podríamos pensar que eso era una cosa interna o así una cuestión de percepción, o que a lo mejor en Libres y en otros sitios pues tenemos una visión sesgada de las cosas, ¿no? Pero como seguro que muchos de ustedes saben, en abril, el 23 de abril de este año, el New York Times publicó en su editorial, se titulaba bueno, una ley de mordaza ominosa en España, ¿no? Y donde decía que bueno, pues se refería a esa protesta con hologramas virtuales y señalaba increíblemente casi las demás protestas pacíficas van a ser prohibidas o impedidas cuando entre en vigor la ley previsto para el 1 de julio, que en efecto es el caso. He citado antes en el resumen
de Libres la referencia a los años oscuros franquistas, y esa referencia está también en el editorial de New York Times. La nueva ley de Mordaza en España nos devuelve inquietantemente a los años oscuros del régimen de Franco. Una ley como esta no tiene cabida en una nación democrática, en la que los españoles, una nación en la que los españoles, en cuanto ciudadanos de la Unión Europea, tienen derechos algo más que virtuales a la protesta pacífica y colectiva. Bueno, pues con ese panorama un poco de fondo, iniciamos el debate con Kevin y con Miguel. El formato es el siguiente: yo les voy a formular unas preguntas que son indicativas. Quiero decir que del conjunto de preocupaciones que suscitan estas leyes, pues hemos seleccionado unas cuantas para que ellos se manifiesten, y luego pues haremos un diálogo entre las personas que estáis asistiendo. Bueno, entonces empiezo por la primera pregunta. Para los partidos que representáis, ¿cómo se entiende este conjunto de disposiciones que, como sabéis, desde muchos ámbitos bien autorizados, consideran que suponen recortes a las libertades y a los derechos fundamentales? Pues vamos alternándonos en el comienzo. ¿Quieres empezar, Miguel? Y si queréis también hacer algún comentario o alguna, no sé, puntualización, sí, a lo que he señalado antes, pues... Bueno, creo que ya has avanzado un poquitín en el diagnóstico de tu intervención inicial de lo que es en suma esta, que es un conjunto no solamente de reformas legislativas que tienen impacto directo sobre normas que regulan el ejercicio de derechos fundamentales, sino también actuaciones concretas de poderes públicos con la legislación que existe para fortalecer pues, los aparatos de poder, de represión, la potestas, que nos decían a nosotros los que estudiábamos derecho al comienzo, que es el poder de coacción, la policía, etcétera, y que lo que llevan a hacer es básicamente, en el momento en el que existe una crisis económica, una crisis social, intentar evitar que esa crisis económica y social encuentre una vía de escape a través de la protección ciudadana que pueda convertirse en una herramienta real de empoderamiento político, en definitiva. Porque yo creo que a estas alturas todo el mundo tiene claro que una alternativa política, si no va acompañada de una actividad en la calle, de movilización, no puede, de forma viable, hacer un cambio real de la estructura, de las bases sobre las que se asienta el sistema económico y político, ¿eh? Entonces, este diagnóstico lo han hecho muy claramente quienes nos mandan, los mandatarios de quienes nos mandan, podríamos decir, y han visto que la única forma de escarmentar y de evitar que este conjunto de movilizaciones sean realmente efectivas es utilizar lo que se llama retribución y prevención general. Yo no sé si algunos habéis leído el libro de Foucault, Vigilar y Castigar. Es un gran libro, habla mucho de lo que es el sistema penitenciario, el sistema penal, y habla al principio del libro, describe lo que era una ejecución en el antiguo régimen, en la cual se tortura a una persona, se le desmembra, es algo salvaje leer eso. Y eso era algo que tenía que ser público para que tuviera su efecto y se viera. Entonces, actualmente no se utilizan esos medios, lo que se hace es primero lanzar globos sonda, como se han lanzado, sobre modificaciones legislativas que iban a hacer casi imposible o dificultar mucho es el ejercicio de esos derechos de participación y de reunión a los que he hecho referencia, las movilizaciones a las que hemos estado todos y hemos visto, para que desincentivar ese tipo de ejercicio de la libertad crítico, no un ejercicio de libertad encauzado por las instituciones, de un minuto de silencio aquí, una concentración de 20 minutos encabezada por el señor alcalde del ayuntamiento o por el señor presidente del gobierno, donde fuera. Y a través de este recorte de libertades, primero predicado y luego llevado a efecto con reformas legislativas y con la actuación de la policía en instrucciones, y luego hablaremos de ello, de asuntos relacionados con por ejemplo, huelgas, derecho de huelga, donde la instrucción de las causas
predispone ya la sentencia, la facilita, con una actuación de la policía muy claramente encaminada a crear, por ejemplo, la existencia de un grupo terrorista donde no existe nada parecido, entonces ya está predisponiendo o ayudando al fiscal a calificar una conducta como delictiva y está diciendo a todo el mundo que se mueve en un ámbito, digamos, de respuesta crítica y social a la realidad, le está predisponiendo o le está poniendo ya el miedo, sigo actuando, ¿qué me voy a encontrar? Si continúo siendo crítico y paso algo más que es mandar tribunas de prensa a los periódicos, por ejemplo, que es algo perfectamente legítimo, pero puede que no sea suficiente. Entonces yo creo que está dentro, está encuadrado dentro de esa represión previa a los movimientos sociales para que no se organicen y dejen de utilizar la calle para reclamar lo que también en las instituciones debemos reclamar y que es la única forma de conseguir un efectivo cambio, digamos, de la estructura de poder para evitar pues, lo que es la crisis. Hemos hecho una altura de la crisis, puede variar, pero vemos todos claramente que hay una parte política y otra parte que está en la base social y económica de la población. Esas preguntas no nos interesan que nos las hagamos, ni que pongamos los medios para conseguir los cambios. Entonces, haciendo este diagnóstico, lo suyo es reprimir, castigar y cambiar las leyes y hacer utilizar los altavoces del poder para que sepamos todos, para que no nos movilizamos. Vale, bueno, yo en primer lugar quería disculparme porque, bueno, tampoco tenía claro si iba a venir yo a este debate. También ha habido problemas técnicos que no me ha llegado el guión de las preguntas y tampoco yo especialmente preparado para aportar conocimiento o datos al debate tanto como me gustaría, sobre todo porque soy estudiante, más me gusta siempre prepararme bien, así que en ese sentido creo que voy a aportar menos de lo que en otras circunstancias me hubiera gustado aportar en cuanto a contenido de conocimiento, más allá de las medidas que podamos llevar o la opinión que tengamos al respecto, que además en origen el formato se planteaba que iba a ser un debate, pero viendo quiénes hemos asistido finalmente a este evento, ya no sé si casi se puede llamar debate porque no parece que vaya a haber mucho disenso en cuanto a la opinión respecto a este tema, al menos desde luego en el diagnóstico y estoy seguro que tampoco en las medidas ante ello. Realmente en sí tampoco hay mucho que aportar en la parte del diagnóstico, ha sido bastante buen análisis y todos sabemos realmente, todos hemos estado viviendo, los que estamos aquí, estamos en la calle y estamos en manifestaciones y estamos activos haciendo crítica social y crítica política y por tanto conocemos bastante bien la situación. Todos tenemos incluso compañeros que pueden llegar a estar afectados. Mismamente yo dentro de Podemos tengo a Marcos, que es Marcos Martínez, que es afectado de aquella plataforma de preguntar no es delito, cuando sencillamente, bueno, al entonces presidente del gobierno de Cantabria, que se presentaba a ser preguntado abiertamente por estudiantes, pues unos estudiantes le interesaban y otros no. Es parte también de ese diagnóstico de la situación. Bueno, todos conocemos, creo, la plataforma Preguntarnos Delito y el caso. Así que aportar en cuanto al diagnóstico es difícil, por esto que digo que conocemos y venimos experimentando. Contar también, o recordar, porque como digo, todos estamos siendo víctimas y testigos de esas acciones, que esto también se activa coincidiendo con la entrada al gobierno de España del Partido Popular en el mismo año que ocurrió el 15M, que fue, para bien o para mal, una activación temporal o se puede entender también que pueda llegar a tener un recorrido más a medio o largo plazo, aunque bueno, en esos procesos históricos, que bueno, sería entrar en otros debates, pero que fue un revulsivo en este país, bueno, bastante relevante, se vieron cosas que hacía tiempo que no se veían, y se dio una situación mayor tras varios años de afección de la crisis económica, que se ha convertido no solo en una crisis económica, es una crisis política y una crisis social, sobre todo más allá de números económicos, porque al final lo que importa es que trasciende mucho más allá de los datos macroeconómicos, pues hubo una activación de mucha más gente, o de gente que estaba activa pero no estaba tan presente o no tan consciente de las necesidades, y con ese aumento de la crítica, de la queja, esa activación ciudadana de
de conciencia respecto a los derechos que se le estaban recortando y lo que suponía para su vida diaria, pues eso implicaba que hacía falta además unas nuevas medidas para paliar esta molestia, porque lo que se entiende que es estas quejas de los movimientos sociales o de la sociedad activa y con conciencia crítica y actitud crítica, una molestia que había sobre todo que represaliar, y hay que utilizar esa palabra porque no deja de ser una represalia, porque estaba siendo claramente molesta. Si hubiera seguido probablemente en una activación menor, que históricamente bueno, tengo mi toque de venir de las humanidades y me cuesta un poco salir también de esa óptica, la crisis iba a llevar a esa activación sí o sí en algún momento, pues si no se hubiera dado esa activación probablemente no hubieran tomado estas medidas porque no habría habido una queja tan acerada o tanta presencia de la sociedad civil en sus peticiones sociales. Pues pasamos a la siguiente pregunta. Una de las críticas que se han hecho a la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, el nombre técnico de la Ley Mordaza, es el abuso de las expresiones ambiguas. Y este conjunto de expresiones ambiguas lo que significa es que deja un amplio margen de discrecionalidad para una interpretación restrictiva y, digamos, negativa, ¿no? En detrimento de. En relación a esta ambigüedad, pues es esta segunda pregunta, en relación al tema del terrorismo que has mencionado antes, Miguel. ¿Cómo consideráis o cómo interpretáis las acusaciones de terrorismo para activistas como Alfón o los anarquistas del caso Pandora y los independentistas del caso Haro en Galicia? Bueno, en definitiva, una. Valorar la elasticidad con la que se utiliza este concepto en estos casos y presumiblemente en otros, y obviamente ahora volveremos luego con ello, pues en este clima que ha generado los atentados de París. Bueno, son dos casos y hay unos cuantos más. Hay cosas en común en estos tres casos, hay otras son distintas. En común es que en casi todos ellos, o en todos ellos, se han utilizado legislaciones penales que ya estaban en vigor antes de esta legislatura. No son consecuencia de estas reformas del Código Penal, principalmente de las que hemos hecho referencia, porque es una reforma esencial, tiene menos de un año. En este caso yo creo que más reformas legislativas es la actuación de las fuerzas de seguridad, la policía en algunos casos, que en este tipo de delitos, sobre todo los que se han calificado como terrorismo, o sea, grupos terroristas o grupos que conspiran para subvertir el orden, etc. En este caso, la instrucción de las causas, en algunos de ellos directamente dirigido por la Audiencia Nacional, en otros no. Por ejemplo, el caso Pandora sí que hubo intervención de un juez instructor de la Audiencia Nacional, creo que fue el juez súper conocido Gómez Bermúdez, creo que fue, efectivamente. Pero aquí lo que hay es un control judicial de actuaciones cuando quien realmente construye el caso es la policía de turno, en este caso la policía autonómica catalana, los Mossos de Escuadra. Y son casos en los que la policía lo que hace es construir los hechos de forma que se adecúen a alguno de los tipos delictivos que ya existen en el Código Penal, que hay tipos delictivos muy genéricos para este tipo de delitos de hace muchos años ya, que se aprovechó en su día la ventana que se abrió a finales de la década de los 90 y principios de la década de los 2000, el pacto PP-PSOE con relación a la Kale Borroka, etc., para hacer unos tipos penales con relación al terrorismo callejero muy abiertos, que permitían la represión dando total discrecionalidad tanto a la policía a la hora de casi instruir y de preparar las causas como los jueces para condenar, y utilizando esos tipos, esa ya legislación que ya existía, la policía en este caso pues ha construido, digamos, el delito. Digo construir el delito, ha construido los hechos. Es difícil decir esto, porque claro, estamos diciendo como si la policía hubiera fabricado los hechos y fueran falsos todos. Yo no puedo aventurar cuánto hay de cierto y cuánto hay de falso. Lo que está claro es que hay cuestiones que son muy interpretativas, sobre todo en cuanto se habla de grupos, como el caso
Pandora y el caso Jano, los dos a los que te has referido, sobre cuál es el destino, para qué conspira esta gente, qué intenciones tienen, que nosotros podemos comprender que son intenciones, o podemos ver de una óptica de la crítica social, de las organizaciones sociales que avanzan en algo más que pensar o teorizar modelos distintos de sociedad, sino que lo llevan a la práctica con métodos de acción directa, algunos de los cuales pueden, sí, cierto, estar dentro del el borde con algún tipo de conducta ya ilícita, quizá, en algún caso, en otros no, es de partir panfletos, pero se adelanta la sanción penal, la represión, a la conspiración y construye, me refiero a que antes de hacer ningún tipo de acto, que, joder, sí, han puesto un petardo enorme en un coche, han roto una papelera o han roto la ventana de un banco, no, antes de hacer eso, en el momento de la conspiración, la preparación presunta de delitos, la policía actúa y construye un enorme caso para, con base a estos delitos, a escuchar la referencia que ya estaban descritos antes, para facilitar que, en este caso es un delito de terrorismo, la Audiencia Nacional actúa, que un juez les autorice a hacer esto y lo otro. Al final, en muchas ocasiones, estos delitos llenan un montón de titulares, que es lo que se persigue, es lo que se intenta para ese fin que os he dicho, de prevenir ese tipo de conductas críticas, para que escarmentar en cabeza ajena, y a nadie se le ocurra salir, sacar un poco los pies del tiesto, aquí ya tenéis donde podéis meteros y no os hagáis de ahí, de estos 4 o 5 casos, grupos, etcétera, no avancéis por ahí, y con eso está el trabajo hecho. Luego condenas no hay tantas, el caso de Alfon es distinto, por aquello que hay es, por parte de la defensa de Alfon, se habla de una construcción de las pruebas, se perdió, digamos, la garantía que debe tutelar, que las pruebas dan desde el momento que se incauta por la policía hasta la intervención judicial, se perdió el denuncia, se perdió, digamos, la custodia y se tratándose de que se le encontró en una mochila un artefacto explosivo, con lo que ello ya significa, pues claro, es importantísimo eso. Luego, claro, el juez pues entiende que no lo ha habido, esa suficiente nos ha descrito el deber de custodia, entonces son temas distintos. Pero aquí lo que quiero que veáis es que no se trata tanto de que se aplican reformas legislativas posteriores, sino que ya la legislación anterior ya era bastante flexible, permitía a los jueces y a la policía, sobre todo, actuar en estos casos para construir el delito, construir los hechos de forma que quejaran en un delito concreto y dar a los medios unos titulares estupendos sobre terrorismo, un chico en un piquete que lleva una bomba. Y, claro, esto ya está causando un efecto desincentivador. Aquel que quiere, yo quiero participar en un piquete. ¿Dónde vas? Te vas a juntar con gente que lleva explosivos. Entonces están justamente buscando eso, que la gente no se movilice y que haga, pues sí, lo justo, centrarse, encontrarse delante de la puerta de una institución y poco más. Muy bien, gracias. Pues... Vale, ha marcado Miguel bueno, ha tocado varias cosas de las que también quería comentar, pero una concretamente ha dado en el clavo precisamente al hablar de que se está actuando legalmente o penalmente contra esta gente acusando de terrorismo sin ni siquiera haber habido una acción. Es un poco difícil que pueda haber un acto de terrorismo sin que haya una acción previa. Evidentemente se puede estar planeando una acción, pero bueno, ya sabemos, se ve, o en el caso de la construcción de las pruebas o incluso cuando no hay nada porque no se puede sacar en algunos casos porque no había acciones terroristas. Vamos, evidentemente no puede haber un acto terrorista sin ni siquiera haber acto. Y también ir un poco a la definición de qué es terrorismo. Terrorismo, en definitiva, es generar un gran miedo social para intentar aprovecharse de esa situación de miedo y de caos para tratar de instaurar o generar algún tipo de cambio en favor de unas opiniones, bueno, no necesariamente en detalles, pero de un sector que está actuando. Pero la clave es generar ese gran acto de miedo social. Por eso, en el caso de, como comentábamos, de lo que ha habido las pasadas semanas, el acto de París ha generado un miedo social y entonces se puede hablar de terrorismo. Aquí, volviendo, cuando ni siquiera hay acción, cuando incluso si nos pusiéramos en la situación de que hubiera habido algún tipo de acción, no se ve por ningún lado que se haya generado ese terror social, por tanto, no se puede hablar siquiera de terrorismo. Y siguiendo la última línea que comentaba también Miguel, más que ir a la línea, que también por supuesto por
comentar otros temas de disuadir a la gente que pueda estar activa e ir a un piquete porque tengo al lado a alguien que vaya a poner una bomba o ir más allá de lo que quiero ir yo, o sea, vaya a poner violento. Voy a ir más a lo que afecta a la gran parte de la población, que es la que más se ve afectada por precisamente los titulares de periódicos, más que aquel que se puede acercar a una manifestación o a un piquete. El matiz ideológico que representa llamarlo terrorismo y en las mismas noticias o las mismas intervenciones de los representantes o cargos públicos, políticos, se habla también de antisistema en estos casos. Estamos haciendo un matiz ideológico bastante sesgado en el que estamos asociando términos como terrorismo y antisistema, utilizando también antisistema que se utiliza de una manera bastante vaga e imprecisa para caer en ese inconsciente colectivo y poder utilizarlo como, como arma verbal ideológica, y haciendo esa fusión de conceptos entre algo que tenemos muy claro y que no nos gusta, evidentemente, es el terrorismo, con este concepto vago pero que es tan útil para generar conciencias como antisistema, lo que estamos llevando, lo que están intentando llevar, es a calmar no tanto a quien se pueda acercar a un acto reivindicativo, sino a generar más crítica ante esto de la mayoría social y entonces estar más a favor del statu quo y llevar hacia la inacción y la solicitud o la petición de que nada cambie y se quede como está, que es al final lo que les interesa a los que sostienen el poder en este momento. Y además, añadir el matiz no solo esto de para parar la acción, sino lo que se hace es generar una penalización, ya no solo legal, sino una penalización moral de unas ideologías que no les interesa. Porque al final esa penalización por ser anarquista, ser en el sistema, no hay nada necesariamente malo, ni siquiera constitucionalmente, no hay nada necesariamente malo dentro de las libertades de conciencia y libertad de pensamiento ser anarquista o estar de acuerdo con posturas anarquistas. Pero se utiliza de esta manera para generar también ese rechazo hacia ideologías diferenciadas que también pueden fomentar el sacar del poder o limitar o limar las cotas de poder que los que lo ejercen actualmente tienen. Tienes una silla. Bueno, gracias. Perdón, Bueno, y ahora pasamos al lado de las propuestas. Vienes por el sol. Sí, sí. Entonces, casi, bueno, yo soy el moderador, casi te dejo que presente un poco de... Sí, bueno. Bueno, soy Ricardo Cortés Lastra, soy el número 2 al Congreso de los Diputados por el Partido Socialista Obrero Español. Bueno, ahora mismo soy abogado. Bueno, especialmente quería llegar a esta charla. Cuando hablamos por teléfono me daba cierta rabia no llegar. Porque yo he sido el abogado que ha presentado ante el Constitucional el asunto de la ley Mordaza, ¿no? Entonces, el recurso, por lo tanto, bueno, pues quería un poco también que viésemos un poco a fondo el propio recurso y que habláramos y ver un poco cuál es la perspectiva, independientemente también, ya no solamente de esa ley, sí, 4/2015, el 30 de marzo, sino también ver ahora mismo, que no he entendido que vamos a hablar también sobre seguridad, ¿no? Libertad, ese debate que está tan abierto ahora mismo. Yo creo en las agendas y que bueno, pues que... Pues casi si lo hubieras previsto, perdón. Llegas justo al tiempo, porque fíjate lo que tengo aquí para la... Vamos a la pregunta de las propuestas y yo iba a iniciar esta pregunta recordando que la oposición, tengo un titular del periódico, la oposición lleva la ley Mordaza al Constitucional, es un reporte de mayo de 2015, y aquí figura que firman el documento el PSOE, UPyD, Izquierda Plural y el Grupo Mixto. Antes dice que CIU y PNV consideran la ley inconstitucional, pero a última hora no secundaron el recurso. Y el asunto de CIU, pues, en fin, me sirve un poco de pretexto para señalar algo antes que ha apuntado Kevin en relación a la
en fin, a poner en relación estas medidas con el 15M, ¿no? La Generalitat, junto con la Fiscalía, recurrió los hechos del Parlament y ahí, quiero decir, en primera instancia fueron declarados absueltos y ha habido un recurso y obviamente lo ha hecho la Generalitat, en la que estaba CiU y particularmente Félix Puig, que era el encargado de Interior en esos casos. Han dado sentencia ayer, ¿eh? El Tribunal Supremo ha anulado el indulto, les tienen que volver al MACO. Pues con eso, gracias Juan, con eso la pregunta esta es: ¿qué propuestas los partidos que representáis tenéis en vuestro programa electoral en este terreno de la defensa de los derechos y libertades afectadas por esta batería de leyes, ¿no? Las leyes Mordaza, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la reforma del Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Entonces, pues quizá empieces ahora tú, Kevin. Vale. Bueno, como comentaba, tampoco soy experto en este tema, y respecto a las medidas concretas, a lo que más me va a remitir es al propio programa electoral. Por supuesto, la primera medida es derogar las leyes Mordaza. O sea, no podemos estar en contra y plantear cualquier tipo de postura que no sea la derogación absoluta. Además, comentabas al principio esos datos del CIS de la preocupación ciudadana respecto a estos temas anteriormente, que era ninguna, prácticamente. Por tanto, no solo no es ineficaz para lo que supuestamente se pretende hacer, lo que se dice, eficaz para lo que sí se pretende hacer desde quien lo lleva a cabo, sino que además no es necesario. Por tanto, no siendo necesario y no siendo útil, incluso lesivo para la sociedad, lo que hay que partir es de la derogación. También planteamos otro de los puntos que habíamos comentado, la derogación también absoluta de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tal y como está en la forma actual. Y también planteamos una creación de la Oficina de los Derechos Humanos, dependiente de la Presidencia, que vele, en colaboración también con los defensores del pueblo, pues por el cumplimiento efectivo de los derechos humanos en nuestro sistema penal y legislativo, porque por evitar incluso la situación en la que nos vemos ahora, que aunque parezca que se salva por esa ambigüedad también que comentábamos antes, llega a ser inconstitucional en esencia, y que por tanto un gobierno también puede llevar medidas a favor de ello, y consideramos necesario que no solo sea un compromiso sobre el papel, sino que haya una oficina que vele, dado que se ve que el gobierno no siempre, no necesariamente va a velar por ello, por los derechos humanos y por los derechos civiles y de las libertades públicas. Bueno, pues nosotros compartimos con Podemos aquí la eliminación de la ley Mordaza. Yo lamento no haber podido escuchar el inicio, pero creo que con la ley Mordaza estamos ante una de las mayores atrocidades probablemente que se han cometido a lo largo de la democracia. Es un atentado directo, yo creo, contra los derechos y las libertades de la inmensa mayoría que muy directamente nos sentimos identificados con ellos. No voy a entrar ya en la ley, pero el derecho a la dignidad, es decir, hay una serie de derechos que son tan muy directamente contemplados en esta ley, que creo que nos llevan irremediablemente, sin lugar a dudas, independientemente de que el recurso ante la Constitucional no es un recurso a toda la ley, es un recurso a determinados artículos concretos que creemos que atentan a determinados derechos muy importantes, derechos fundamentales ahora mismo en nuestro país. Pero sí que apostamos también por la derogación completa de esta ley de protección de la seguridad ciudadana, ¿no? Esta ley del 4/2014, 30 de marzo. Derogación total y absoluta. Incluimos en nuestro programa luego electoral una reforma del Código Penal, también la incluimos muy claramente. Y luego es verdad que hay una serie de baterías y de medidas que creo que son importantes. Por un lado, intentamos que las penas, que pequeñas condenas, que probablemente no tendrían por qué acabar en prisión,
no acaben ahí, buscamos alternativas para reincorporar a esa gente de la sociedad. Creo que es muy importante esto, es un programa en sentido mucho más flexible, pero sí que es verdad que de alguna manera somos más duros en este programa electoral, si lo podéis ver, en el ámbito de los delitos o de los fraudes con Hacienda. Queremos ahí ser más duros y hacer un poco de la lucha contra el fraude fiscal, que creo que es uno de los motivos fundamentales, uno de los temas fundamentales que también está encima de esta mesa, hacer que sean más penas, condenas más fuertes en ese sentido. Y luego, bueno, independientemente ya de las medidas concretas que podamos llevar, que tienen esa línea de espíritu que os comento ahora, es verdad que ahora mismo también nos movemos en ese debate que hablábamos antes, ¿no? Seguridad, libertad. Un debate que ha estado, por cierto, yo quiero compartirlo con vosotros, un debate que no es nuevo, un debate que ya se abrió, yo creo que después de los atentados de las Torres Gemelas, y en donde Estados Unidos intenta, de alguna manera, aglutinar toda la información posible con respecto a los diferentes lugares del mundo en donde ellos consideran que deben de tener esa información. Y en ese sentido, yo he sido eurodiputado en la anterior legislatura, vimos cómo hubo una confrontación entre Estados Unidos y la Unión Europea, porque de alguna manera Estados Unidos exigía toda la información de ciudadanos europeos, aquí a cambio ellos no nos daban, no nos incorporaban, no nos daban nada de información sobre los ciudadanos americanos, ¿no? En ese sentido ahí se abrió un debate muy, muy duro, que Europa defendió en todo momento la seguridad y defendió sobre todo los derechos y la libertad de los ciudadanos sin dar esa información, que creo que es la parte, creo que es la postura que debíamos de mantener, ¿no? Pero en principio el programa es ese, también información, ley mordaza, reforma código penal, contemplar condenas más blandas para buscar fórmulas alternativas a las fórmulas actuales que acaban en prisión, y ser más duros con el fraude fiscal, endureciendo esas condenas que lo haríamos en el código penal. Así, esa sería más o menos las líneas generales del programa. Gracias, Ricardo. Sobre ahora, si te parece, Miguel, nos centramos un poco sobre el primer punto de lo que proponéis en vuestros programas, y en lo que has mencionado, la seguridad, el debate este, tenemos un último punto que lo abordaremos. Entonces, la propuesta que hacéis desde el partido para con relación a esta batería de leyes. Lo que tengo es la parte del programa electoral que ha sido presentado hoy mismo, de Unidad Popular Izquierda Unida, está calentito, lo acabo de conocer. Entonces paso a comentaros lo que las propuestas concretas que se plantean. En primer lugar, adoptar medidas para la prevención de la tortura y los malos tratos, reduciéndose los plazos legales del régimen de incomunicación cuando existan, y estableciendo sistemas de videovigilancia y grabación de los interrogatorios de todas las personas detenidas, siguiendo instrucciones del Comité de Prevención de la Tortura. Está claro, y yo creo que todos somos conscientes, que en muchas ocasiones, y quizá no tanto por una instigación del poder político, muchas veces las fuerzas de seguridad, en algunas ocasiones, no actúan tanto por exceso de celo, sino por una cuestión ya personal, muchas veces, porque cada carácter es distinto. Y bueno, yo he sido abogado de turno oficio y he visto muchas veces cosas que son bastante chocantes a un delincuente común, que no, en principio un profesional, un funcionario, debería tener otras herramientas para calmarle cuando está, no sé, igual puede estar bajo los efectos de alguna droga, o es que es una persona violenta, lo que hacen es soltarle un bofetón, o darle un buen golpe y darle una pequeña paliza para reducirle. Esto es una pequeña cosa que ocurre y que no es tan extraño verlo en las actuaciones de las diligencias policiales. Pero lo más grave de todo no es eso, es cuando en un sitio cerrado, cuando se está practicando una diligencia policial, de las muchas que ocurren después de una detención, desde la ampliación, previas a la detención de un abogado, a veces hay violencia bastante grave. Para evitar esto y para facilitar el trabajo de la policía, lo suyo sería que, con una reforma legislativa concreta, porque esto no es una cuestión de modificar solamente la ley de cuestión de lo criminal, se habiliten la posibilidad de videograbación en las salas donde se practican esas diligencias. Para evitar eso, creo que redundaría en el buen trabajo de la policía y la garantía de la seguridad de las personas que están sometidas a detención.
también exigir a jueces y juezas y fiscales un extremado rigor en el cumplimiento del deber de investigar de forma efectiva actos de tortura y malos tratos y al personal sanitario que cumplimente rigurosamente los partes médicos de lesiones y precisen sus causas. Lo primero es obvio, a nadie escape que es un delito gravísimo cometido por un funcionario público, tortura, pero lo segundo es algo que no se habla mucho y en muchas ocasiones que el tratamiento que dan los servicios de urgencias a los lesionados cuando vienen por el protocolo de detención es muy ligero porque ellos trabajan cotidianamente con las fuerzas de seguridad y a veces viene gente, pues en fin, que no es del agrado de los sanitarios y a veces pasan, yo he visto cosas extrañas de gente que viene con lesiones graves y se recogen el parte de urgencias, el parte del protocolo de detención, el parte de urgencias que se tramita, cosas que son para opciones subjetivas que no están basadas en hechos objetivos, cosas muy extrañas. Entonces, habría que exigir que esto no ocurra. No digo que sea algo general, puede ser extraordinario, pero ocurre. Erradicar el indulto de funcionarios o funcionarios convictos de delito de tortura, modificando la ley de indulto, y exigiendo la motivación, una motivación mucho más exhaustiva del indulto del que se realiza después de la modificación de la reforma del año 88 de dicha norma. Modificar el artículo 174 del Código Penal, de acuerdo con la definición de la Convención contra la Tortura, incluyendo la tortura cometida por otra persona en el ejercicio de funciones públicas, de autoridades y de funcionario, y tipificando que la tortura se realice con la finalidad de intimidar o coaccionar, incrementando las penas por actos de tortura. Suprimir del Código Penal la prisión permanente revisable, una pena inhumana, cruel y degradante, está claro, esto es una cadena perpetua y contraria a lo que establece la propia Constitución española en cuanto a los fines de la pena, la prevención especial principalmente, algo que hace referencia antes Ricardo Cortés al cambio de medidas penológicas en cuanto a evitar que delitos con penas pequeñas acaben siempre en prisión y sustituir esa prisión por otro tipo de medidas que faciliten esta prevención especial. Es una propuesta valiente que hay que aplaudir, pero lo cierto es que el sistema penitenciario español, creo, desde mi punto de vista, que ha abandonado o es muy poco optimista en cuanto a servir los fines de prevención especial y el tratamiento penitenciario específico. Lo que hay es un Estado, una administración defensista que lo que hace es proteger a la sociedad y prevé, lo que quiere es mantener al reo lo más lejos posible de la sociedad el mayor tiempo posible. En la mayor parte de los casos, solo aquellos que tienen un contacto con la sociedad permanente porque tienen muchos medios económicos, facilidad para conseguir un trabajo inmediato, etc. Lo que hay es una visión de los equipos técnicos de los centros penitenciarios de que este vamos a tener más cerca, lo más lejos posible de la sociedad porque como salga el alíe, yo soy el responsable. Y en muchas ocasiones es puro defensismo. No hay verdadera intención de tratamiento sobre el reo, sobre las causas que han podido llevar a delinquir. Es cierto que hay gente que pues, son psicópatas, efectivamente, pero la mayor parte de los reos, de los penados, están en esa situación por causas relacionadas con su extracción social, causas económicas, etc. Y luego, por último, regeneración democrática. Pues lo que hemos dicho anteriormente, derogar la ley Mordaza, la ley orgánica 4/2015, perdón, y también la reforma del Código Penal que se hizo a través de la Ley Orgánica 1/2015 para restituir el contenido básico del derecho a la unión pacífica y libertad de expresión a confiarse al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Bueno, pues muy bien, gracias por la concreción. La siguiente pregunta tiene que ver con una respuesta a estas medidas, es la iniciativa de amnistía social. Yo creo que la pregunta esta a lo mejor podemos ser más breves para dejar más tiempo para luego el debate. Es que, ¿cuál es vuestro punto de vista o vuestra opinión sobre esta iniciativa de amnistía social que está siendo puesta en marcha por diferentes colectivos en fin, preocupados por este estado de cosas? Pues, ¿quieres entrar tú mismo? Bueno. Bien. Veo bien la propuesta y sobre todo veo bien que se debata, porque la propuesta, más o menos como está definida, hay muchas organizaciones en ella, es intentar una amnistía de aquellos hechos desde el inicio de la relacionados con actuaciones de participación, manifestación, crítica en la calle a la que hemos hecho referencia anteriormente, cuando hemos empezado a exponer sobre la cuestión. Desde el inicio de, desde 2011, vamos, desde el inicio de la respuesta ciudadana y la búsqueda de una razón política a la crisis social y económica. Yo creo también que hay que intentar invitar a más
sujetos sociales y políticos a esta, propuesta de amnistía social, porque pese a que las organizaciones que están son representativas, creo que habría que intentar ampliarlo a más organizaciones. Eso no creo que redunde en una pérdida de la amplitud de los sujetos que deben estar, que deben ser víctimas de esta amnistía social. Y también, como cualquier amnistía, hay que ser cauteloso. Las amnistías están previstas para momentos extraordinarios en los que hay un cambio político. La última en España Grande fue en el año 77, en un contexto que todos conocemos. No es, obviamente, exactamente este contexto, pero sí tiene la misma base. Entonces, lo que yo creo es que antes de definirse cómo ha de ser esa amnistía, había que intentar incluir más organizaciones, y si no, corremos el riesgo de que hay un debate muy rico, lógicamente, en el contexto de esta amnistía social, entre los que proponen esa amnistía social, pero no llega a ninguna parte. Porque esta amnistía exige una norma que lo regule y una mayoría suficiente política en el órgano competente para decidirla, que es el Congreso de los Diputados, las cámaras, vamos. Entonces, no va a llegar muy lejos si lo hablamos unas pocas organizaciones. Yo creo en ella, y el mero hecho de que se debata sobre ella es constructivo, porque denuncia esto de lo que hemos estado hablando hasta ahora, de la utilización de estos métodos represivos, no solamente con modificaciones legislativas, sino también mediante actuaciones de diligencias policiales para construir unos hechos y adecuarlos a un delito concreto con penas muy altas. Y por ello creo que es muy útil para que el conjunto de la sociedad pueda conocer esto, precisamente la utilización de la legislación y el poder, a veces el gobierno, las fuerzas del gobierno, para reprimir la crítica social y la crítica política. Sí, yo comparto bastante lo que comenta el colega de Izquierda Unida. Yo la verdad creo que es uno de esos movimientos nuevos, ¿no?, que surgen sobre todo al albor de esta primero, de la situación que hemos estado viviendo durante estos años y que seguimos viviendo. Y que al mismo tiempo ha tenido una respuesta clarísima por parte del gobierno de silenciar a la sociedad civil en todo momento para que no se exprese y no tenga la capacidad de poder replicar de una manera mayoritaria muchas de las políticas que se estaban aprobando. En ese sentido, yo creo que estas iniciativas hay que buscar también cómo, sobre todo, y comparto sobre todo lo que decía, de uniendo a más organizaciones y consiguiendo un consenso, yo creo, de la inmensa mayoría para buscar las fórmulas y que salgan adelante, ¿no? Yo sí que creo que hay mucha gente, además, se podría llegar a mucha gente y es un instrumento que puede ser muy, muy interesante en el futuro, pero será muy difícil que salga adelante si no va a haber un consenso y no llegamos a un acuerdo de en qué, ¿no? Entonces yo creo que hasta ahora se está trabajando y ahora hay que buscar el siguiente paso, ¿no? El siguiente paso. Yo tengo la sensación ahora mismo, como os decía antes, que durante estos años la respuesta de la derecha a la situación, a las medidas que tomaban durante la crisis, empezaron a tener una respuesta en la calle y rápidamente activaron, pues entre otras esta lenguaza ya muy al final, pero activaron este tipo de alguna manera de iniciativas para que la sociedad civil no tuviera una respuesta, no se articulara como estaba articulada antes, no se tuviera en consideración como se tenía en consideración previamente. Y la verdad que han logrado un cierto éxito, porque si a eso le sumas otras estrategias que han utilizado a lo largo de estos años, pues ahora mismo tenemos una sociedad civil que necesitamos fortalecer más. Yo no sé si vosotros lo compartís, evidentemente que es sociedad civil, pero también es verdad que hubo mucha más y que esa es una de las claves que tenemos, yo creo, desde la izquierda ahora mismo y de las cuestiones clave. Es decir, potenciar una sociedad civil fuerte que acompañe procesos de cambio y este tipo de ideas que tienen que ir también en una idea de mayoría y de acuerdo para que se hagan realidad y sobre todo muy apoyada por asociaciones muy importantes que están ya en esta idea y que de alguna manera también de cara a la sociedad ganen mucha más legitimidad. Gracias. Vale, bueno, yo voy a intentar ser breve como decías. Y bueno, en primer lugar también suscribir lo que comentaba Miguel de la necesidad de aglutinar a más actores y llegar más allá que ser unos pequeños grupos los que estén comentando, sino que llegue
a primera plana del debate y que por tanto tenga esa ambición de llegar a ser cumplida, porque si no, si nace para morir tampoco tiene sentido que nace, cuando además es algo bastante interesante, como voy a decir, así que tiene que tener esa ambición y aglutinar. Como comentaba antes, no tenía el guión de este debate y por tanto tampoco conocía concretamente la propuesta, tenía la oportunidad de leerla un poco anteriormente. Y bueno, voy a ser concreto y responder a la pregunta sin intentar irme demasiado por las ramas. Me parece que es de bastante sentido común, básicamente. Es que ni siquiera... No es una petición ni ideológica, ni partidista, ni representa una postura concreta. Me parece que es una propuesta, tal y como he leído, de bastante sentido común dentro de... Bueno, a veces utilizamos mucho el concepto de democracia, pero no es... un concepto que tenga que ser solo dicho, sino aplicarlo, y me parece, como digo, de sentido común en un sistema que queramos decir democrático. Por tanto, bastante a favor de la propuesta que he podido conocer anteriormente. Bueno, pues muy bien, con esto llegamos a la última pregunta, que es, pues así, significa abrir el foco mucho y es relacionar este tema, este asunto que estamos debatiendo de estas reformas que afectan a los derechos y libertades en el contexto nuestro, de España, en esta en la realidad del discurso securitario y en particular del pacto anti-yihadista, pues a resultas de los atentados de París y del clima que se ha generado con ello. Entonces, ¿cómo veis el escenario postelectoral? Como veis, en el escenario postelectoral, pues el juego entre estas propuestas que hacéis y el diagnóstico que tenemos con relación a los cambios legales y el pacto antiyihadista, digamos, la respuesta global, porque ahí hay una imbricación entre las prioridades de la agenda que se van a articular con relación a esto y el clima internacional. Y, en fin, la decisión del Parlamento inglés de ayer pues es un ejemplo de por dónde pueden ir las cosas. Entonces, sencillamente, desde vuestra posición en vuestros partidos, ¿cómo contempláis este triángulo de asuntos? No sé, Ricardo, ¿quieres empezar? Sí, una breve reflexión. Porque a veces cuando hablamos del pacto antiyihadista, es verdad que hablamos de España, pero cuando hablamos de derechos y libertades podemos hablar de España, podemos hablar de nuestra región o podemos hablar sobre todo de la Unión Europea. Y yo ahí sí que quiero mostrar una enorme preocupación. Yo creo que la Unión Europea se está sufriendo ahora mismo una regresión en materia de derechos y libertades muy importante. Hay países ahora mismo dentro de la Unión que no solamente con la actuación de los refugiados, sino ya previamente, pues estaban demostrando cuáles eran sus características con respecto a este tipo de posiciones en materia de derechos y libertades. Hablo de Hungría, por ejemplo, hablo de Croacia en materia de refugiados, brutal el tema de Croacia. Hablo de muchos países, la inmensa mayoría ubicados en una ideología conservadora, pero que sí que en estos momentos preocupan porque de alguna manera generan una distorsión en el ámbito de derechos y libertades muy importante de manera general, ¿eh? O sea, es decir, ahora ya lo miramos desde España, pero tenemos que tener esa visión también que nos tiene que afectar, porque el debate es constante en materia de derechos y libertades en Europa. Muchas de las soluciones de ese problema van a venir desde Europa y las soluciones que vengan desde Europa es probable que no nos gusten tanto. Por lo tanto, ahí también tenemos que tener mucha influencia porque, aunque no la tengamos ahora mismo y lamentablemente la derecha venga gobernando las instituciones comunitarias desde hace mucho tiempo, pero debemos de tener claro que muchos de estos... Sí, es así. Los socialistas. Ahora hablamos. Pero evidentemente hay una mayoría de gobiernos ahora mismo conservadores en la Unión Europea, sigue habiendo una mayoría de gobiernos conservadores. Y ha habido una ampliación de la Unión Europea muy rápida, en muy poco tiempo, que evidentemente creo que es positiva, pero esa ampliación de la Unión Europea también ha generado que se incorporen gobiernos
por ejemplo, el caso de Hungría, que es en materia, por ejemplo, de derecho a información, es un gobierno donde su respeto hacia los derechos en materia, por ejemplo, de información no es realmente ninguno, no existe. El gobierno de Orbán no existe, ese tipo de cuestiones. Y esto se refleja en un caldo de cultivo que hay en Europa y que luego se traslada a otros países, independientemente de que tengamos que construir, yo creo, en el ámbito también de la Unión Europea, una mayoría de izquierdas que dé unas respuestas diferentes ahora mismo, no solamente a la crisis, sino también a este asunto que es muy importante. Y entrando en el ámbito ya del pacto antiyihadista, creo que, primero, si nos retrotraemos al pacto antiterrorista previo que el Partido Socialista puso encima de la mesa en su momento al Partido Popular, creo que es bueno, o sería bueno, que tengamos políticas comunes y que nadie utilice determinadas cosas de manera electoral, independientemente de que tengamos cada uno, por supuesto, nuestra opinión. Nosotros, desde el punto de vista del pacto antiyihadista, lo contemplamos de esa manera, que no se utilice el asunto del yihadismo en determinadas cuestiones que están en ese pacto como una cuestión electoral. Sí que creemos, igual que os estoy diciendo esto, que el pacto yihadista, y lo decía el moderador, al final también vamos a tener que estar pendientes de qué es lo que ocurre en Europa, ¿no? Cuál es nuestra relación con los países europeos y cuál es la decisión que se toma. Yo ahora mismo, desde luego, creo que afrontamos algo que no es nuevo. Mirad, yo cuando estuve en el Parlamento Europeo fui el portavoz de los socialistas europeos en el ámbito de la cooperación para el desarrollo. Yo era el portavoz de los socialistas europeos. Y me reunía constantemente con teníamos dos comisarios, el comisario de cooperación al desarrollo, que era un letón, y la comisaria de ayuda humanitaria, que es la actual comisaria de presupuestos y de recursos humanos de la Unión Europea, Kristalina Georgieva. Y nos pedía ayuda, dice, no tenemos dinero para hacer ayuda humanitaria. Y nos reuníamos en la comisión, y hay 2,5 millones, y hay 3 millones de refugiados en los campos de Siria, y 4, y no hay dinero. Y tuvimos una reunión excepcional con el comisario de presupuestos porque no había dinero. Los gobiernos se comprometen y dicen que tienen el presupuesto de la Unión Europea, pero ninguno hace una aportación extra para realmente ocuparse de esos asuntos. ¿Y qué es lo que ocurre? Con el paso del tiempo, esos campos de refugiados y esas guerras, a las cuales no hemos dado una solución, se han convertido en una situación absolutamente diferente que ahora todos conocemos. Por lo tanto, yo creo que nosotros, de entrada, creemos que el pacto antiyihadista es una fórmula inicial para buscar un consenso de inicio. Por supuesto que nadie está a favor de ninguna guerra, y ojalá pudiésemos evitar que cualquier guerra estuviera ahora mismo en marcha en cualquier lugar del mundo. Y por supuesto que nosotros somos los primeros en posicionarnos en contra de cualquier guerra que pudiera haber en cualquier lugar. No la deseamos y no la alentamos, por lo menos, soy muy breve también. Pero sí que creo que ese pacto yihadista, igual que lo hizo el antiterrorista hace unos años, responde pues ahora mismo a una situación actual, diferente, que necesita un consenso general para ver cuál es la actuación que vamos a tomar en el futuro con este problema que tenemos encima de la mesa y que todos vosotros conocéis perfectamente, igual que lo conozco yo. Vale. Bueno, yo me gustaría empezar por decir cómo se ha planteado y decir que creo que el debate seguridad-libertad es un debate ficticio. Es un debate, bueno, que se plantea sobre la mesa siempre como excusa precisamente en favor de la seguridad para el recorte de libertades. Pero hace un mes, antes de que ocurriera el atentado, nadie tenía ningún problema de seguridad. Por tanto, es un problema ficticio. Voy a volver a remitir para ello a los datos del CIS. No había ninguna crítica, apenas hablaba de un 2%, y bueno, tampoco exactamente sobre el tema general de seguridad. Pero por tanto es un debate ficticio y por tanto no podemos abocarnos a entrar en esa dialéctica generada por interés, porque entonces nos perdemos y nos caemos en ese laberinto generado y nos escapamos de la línea más directa y no llegamos al destino que realmente queremos llegar. Por otra parte, tras los atentados que sufrimos aquí en España, en Madrid, en 2004, creo que dimos un ejemplo de cómo responder ante un ataque terrorista utilizando las medidas de las que dispone un Estado de Derecho y no hubo o no hizo falta entrar o responder con actitudes belicistas, sino que demostramos que ni siquiera hacía falta tampoco
una normativa específica para luchar contra cualquier tipo de delincuencia, incluso aunque llegue a esos límites del terrorismo, que ya tenemos esos mecanismos para luchar contra ello. Por tanto, de entrada, consideramos que este pacto antiyihadista, creo que todos sabemos que desde Podemos no hemos considerado adecuado firmar, porque por un lado consideramos que no es necesaria esas medidas, que además incluye, porque el pacto antiyihadista incluye unas medidas por la puerta de atrás de modificaciones del Código Penal, que además es de excepcionalidad. Y entendemos que, volviendo a un Estado de Derecho, la excepcionalidad no puede existir como un sistema, vamos, como un tipo de legislación. Legislamos y entonces tenemos que legislar de manera igualitaria. Luego pueden estar los casos de los indultos, que son de excepcionalidad absoluta, pero no podemos tener una legislación A y una legislación B para otros ciertos casos, y por tanto lo consideramos bastante, bueno, inadecuado en ese sentido, e inadecuado también en la materia efectiva de responder al problema real del yihadismo. Ese pacto antiyihadista y estas propuestas y medidas, como estamos comentando, de bueno, la resolución del Parlamento, la actitud del gobierno británico, del gobierno francés, esta actitud beligerante, responder, en cierto modo, al final, con los mismos medios que se lleva respondiendo al problema del ISIS y al problema de la guerra en Siria desde hace meses. O sea, la respuesta del gobierno francés fue bombardear Raqqa, y bueno, no sé si lo tengo por aquí, pero es que hablamos de que en el propio 27 de septiembre, no llegaba a un mes antes del atentado de París, el propio presidente de Francia, Hollande, decía, en referencia a otra acción del ejército francés, nuestras fuerzas consiguieron sus objetivos, el campo fue destruido en su totalidad. O sea, vemos que las medidas que se están implementando ahora no son tampoco diferentes a las que se estaban implementando, que se dice que sí que son nuevas, pero que realmente no, y que además son completamente inefectivas, porque si ya se estaba bombardeando centros, campos y centros de actuación del ISIS, y el atentado ha sido posteriormente, para empezar parece que útil para acabar con el problema del yihadismo no es. Y como digo, no solo es algo que decimos, que digo yo, o que dice Podemos en sí como partido, sino que son propuestas las que planteamos nosotros respecto a la respuesta ante la agresión o el problema de Siria y el yihadismo, que son propuestas avaladas por Julio Rodríguez, que conoce bastante bien, o que tiene que conocer el compañero del Partido Socialista, que fue el jefe del Estado Mayor de la Defensa. Por tanto, no son tampoco propuestas inútiles o puestas desde la inocencia de un partido que pueda llegar, que haber llegado recientemente, sino que son serias y avaladas por expertos en la materia. Muy bien, gracias. Bueno, pues te toca. Bueno, Julio Rodríguez creo que fue el que coordinó la intervención española en Libia. Honestamente, no creo que el estado de Libia actualmente responda a lo predicado, por los que en su día solicitaron la intervención y dijeron que íbamos a reconstruir la democracia en Libia. Yo, no es una crítica a la postura de Podemos, porque bien, o sea, yo Iturria también está fuera del pacto antiyihadista, pero hay que tener cuidado en cuanto, cuando hablamos de política exterior, porque siempre lo acabamos traduciendo todo, intentamos reducirlo a ámbitos o conceptos que conocemos desde la política anterior, y no es así. Todos tenemos cierta idea ya de lo que es el ISIS, y los que tenemos más interés pues hemos repasado viejos libros sobre el fundamentalismo, sobre la historia del colonialismo europeo en esa zona del Medio Oriente, y tenemos más o menos claro que esto es pues un califato. El califato como tal está escrito en los primeros textos del Islam, como la fórmula política para desarrollar la expansión del Islam. Los que lo están haciendo saben muy bien lo que hacen, no son ningunos cretinos, ¿sabes? No son unos salvajes, estarán contratando salvajes para hacer lo que hacen, pero son gente que controla no solamente los medios de comunicación, las fórmulas de comunicación actuales, sino también tienen una idea política muy clara, que es lo que quieren hacer, y están aprovechando un contexto facilitado, cierto es,
pésimas decisiones de estados occidentales, que pueden tener 14 años, 13, 12 o 100. No sabemos porque no es el momento para hablar de ello, de la intervención de Francia en Inglaterra después de la caída del Imperio Otomano, no es el contexto, pero algo hemos hecho mal, está claro. No somos los responsables directos del Daesh, pero algo de participación hemos tenido muchos países occidentales, no solamente Estados Unidos, no solamente Estados Unidos. Ahora bien, ¿en qué contexto nos encontramos ahora en Europa? Pues lo que existe como respuesta a una oleada de refugiados, Europa se ha blindado sus fronteras, los del sur lo conocemos perfectamente. El Mediterráneo está macizado con cadáveres de subsaharianos, principalmente que intentan llegar a la Unión Europea. Mueren miles al año cruzando el Mediterráneo, y bueno, pues las partidas para vigilancia no son lo que deberían de ser de densas. Y la reacción que tenemos es crear nuevos campos alegales donde se interna a los que consiguen llegar, y poco a poco, muy pocos, consiguen tener un estatus mínimo de ciudadano legal en los países que lo reciben. Y lo que está ocurriendo con la llegada de refugiados sirios principalmente es que muchos países europeos, has mencionado antes, Ricardo, algunos países del este, pero también está ocurriendo en países occidentales con una democracia consolidada y donde ha habido, bueno, partidos de izquierda que han gobernado, o partidos de izquierda muy fuertes, están volviendo a este culto y la identidad nacional y a la ideología que está en nuestros genes, en nuestras patas, incluso por contra, para confrontarla con lo que viene, algunos están rescatando el catolicismo, porque vuelve a salir ese debate, como parte de la raíz, origen cultural de Europa. Entonces, nos olvidemos de lo que deberían ser los principios europeos. Yo creo que Europa es un continente, la Europa occidental, que tiene bastante identidad cultural, bastante considerable, no podemos engañarnos. Una identidad cultural que se ha forjado, pues sí, en base a un mayor desarrollo tecnológico, y que tuvimos muchos países occidentales ante un imperio, a través del cual han machacado poblaciones autóctonas, han conseguido materias primas y les han vendido luego productos manufacturados. Yo creo que todos lo sabemos. Pero tenemos una identidad cultural. Y lo triste es que estamos utilizando la raíz de identidad para oponerla a los que vienen, para impedir la llegada del flujo de refugiados. No hay una voluntad real de conseguir que esta gente pueda integrarse en Europa. Se está utilizando el recurso del miedo, de quién puede venir, de los yihadistas, etcétera, que vienen ocultos, escondidos entre las masas de refugiados. Y nos encontramos una regresión al volver a políticas de identidad cultural de lo más rancio del europeo. Y fuera el internacionalismo, que está muy lejos de cualquier político actual europeo que tenga peso, honestamente, hay que reconocerlo. A la parte, lo que es el interior, lo que es nuestro Estado, bueno, pues, como ha dicho antes Kevin, existen ya las herramientas para reprimir conductas tan repugnantes como ese tipo de terrorismo. Terrorismo de alguien que es capaz de asesinar a sangre fría con armas de fuego cientos de personas. En Europa conocemos el terrorismo desde hace muchísimo tiempo. Toda nuestra historia está llena de terrorismo. Y aquí podemos volver al matiz ideológico del terrorismo. Los maquis franceses eran terroristas para las fuerzas de ocupación alemanas. Hay una parte que procede de quien tiene el poder, claro. Pero está claro que en Europa ha habido terrorismo, no solamente muchísimo. En países occidentales, demócratas, ha habido mucho terrorismo también. Italia es un país demócrata que ha tenido incluso un partido comunista que ha sacado el 35% del voto. Ha habido terrorismo, ha habido decenas de muertos con bombas. Pero esto es nuevo. Encontrar a gente que es capaz de coger una arma automática y masacrar a jóvenes o entrar en un tren y masacrar, esto es algo nuevo. Entonces, ¿cómo reaccionamos? Los instrumentos legales ya existen. Hay cosas que están al margen de la reforma de Mann y requiere más intervención policial, investigación, etc. Y ahí es donde entra. Hay un choque con el derecho a libertad. Sí, creo que sí que existe un choque que hay que decidir entre la libertad y la seguridad. Hay que decidirle, pero no con prédicas falsas ni con presupuestos irreales. La legislación ya existe para tomar medidas. Incluso creo que es, en algunos casos prevé sanciones demasiado elevadas. Antes hablábamos de la persecución de delitos de conspiración que se fabrican en algunas ocasiones las fuerzas de seguridad para encajarle dentro de tipos penales y actuar a la ley internacional. Hemos hablado antes de casos como, por ejemplo, el caso Pandora o los leídos del caso Haro, donde en muchas ocasiones y otros asuntos anteriores, al final no hay condenas, las condenas son ridículas porque lo que hay es una gigantesca masa mediática que habla de terroristas, antisistemas, sistemas buenos, los terroristas son antisistema, entonces el sistema es bueno,
pero entonces se tienen ya herramientas, tipos penales que son muy amplios para castigar este tipo de conductas. Lo que hay que hacer es una labor de inspección, de investigación, de información real y seria en colaboración con todos los policías de la Unión Europea, ¿eh? Pero en un contexto de protección también de las libertades públicas y de la seguridad y la privacidad de nuestros datos. Porque si no, lo que va a ocurrir es que va a ceder siempre, porque la tendencia es esa, ceder el principio de libertad frente al principio de seguridad. Y los datos que se obtengan no se van a utilizar exclusivamente para prevenir ese tipo de delitos que se han cometido hasta ahora bastante fácilmente, sino para perseguir otro tipo de conductas como las que hemos descrito anteriormente. Por eso existe ese conflicto y hay que ser muy, 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 muy cauteloso a la hora de regular este tipo de materias, siempre priorizando sobre la garantía del derecho de libertad frente al derecho de seguridad. Si me permite un segundo, una breve, muy breve anécdota, porque un poco en sintonía. Hace unos años, yo creo que cuando Zapatero retiró las tropas de Irak, poco después yo había viajado a Estados Unidos, diferentes ciudades, y llegué a Austin y me reuní con un republicano. Un republicano que llevo con su gorro, puso sus botas encima de una mesa, y me empezó a decir, sois unos cobardes, os habéis ido de Irak. Le digo, no, te consiento, tal. Sí. Y le dijo, no, nosotros tenemos una experiencia en lucha contra el terrorismo, usted no nos va a decir nada. Hay mucha gente que ha fallecido en nuestro país por luchar contra el terrorismo. Y él me dijo, pero esto es distinto. No le estoy dando la razón, pero él me dijo en aquel momento, esto es distinto. Esto es gente que se pone un cinturón y que se vuelan ellos por los aires. Pues bueno, ahora hablábamos de penas. Hablabas de, tenemos los instrumentos suficientes para poder. Pero a esta gente un poco le da casi igual el tema de las condenas o de las penas, ¿no? Por eso, probablemente a la hora de hacer una lectura, yo creo que tenemos que reflexionar. El gran problema que tenemos ahora mismo es la falta de coordinación en el ámbito, no solo europeo, sino internacional. Pero sí que tenemos que reflexionar que esto probablemente no es lo mismo, ni siquiera que lo que ocurrió, que lo ocurrió en 2004, sino que es algo diferente, es distinto. Y eso debemos también de reflexionar todos, ¿no? Y debemos de estar unidos en esa respuesta. Evidentemente es algo volando nuestros derechos, nuestras libertades, pero también conscientes de que hay que dar una respuesta a este problema. Yo creo que todos somos conscientes de que es un problema diferente, que es distinto, que necesita una solución, que probablemente la solución venga desde el punto de vista de una unidad, una comunidad internacional que tome una decisión. Esa comunidad internacional, lógicamente, como decías, tiene muchísimos intereses diferentes, distintos, que hace muy complicado que al final tome una decisión única y que verdaderamente podamos todos trabajar en el mismo camino. Pero sí que es verdad que tenemos un problema, que es lo que quería decir, que es algo que es diferente y que eso también debemos de analizarlo, es distinto a lo que probablemente incluso teníamos en el 2004, muy diferente. Y desde ese punto de vista, creo que el que lo analizamos todos juntos y el que tratemos de estar en sintonía a la hora de tomar decisiones sería muy importante. Muy bien, pues después de este panorama amplio, ¿no? de un conjunto de datos, yo creo que muy ricos, pues las propuestas, las preguntas, los comentarios. Entonces, quería, agradecer por supuesto la intervención y demás. Y quería plantear un par de cosas. Primero, una pregunta bastante clara en relación con el Código Penal. Bueno, habría unas cuantas cosas de las que hablar, pero quería hacer una pregunta que es en relación con el artículo 315 del Código Penal. Este artículo, aunque ha tenido alguna reforma, este artículo lo que codifica es la persecución a los integrantes de los piquetes, en definitiva. Es un artículo que viene de la época de Felipe González, que no se aplicó en los conflictos sociales, en los conflictos sindicales de final de los 90 y principios del siglo actual, pero se está aplicando de manera sistemática y el número de sindicalistas perseguidos y que están en riesgo, que están en prisión, es muy grande. Entonces, la reforma que ha habido sigue dejando este artículo en tal situación, sigue convirtiéndolo en un arma letal contra la libertad sindical, contra la libertad de expresión. Y bueno, entiendo que habría que tener unas posiciones específicamente muy claras, muy concretas, más allá de el genérico de derogar o cambiar las sucesivas reformas del Código Penal que se han ido produciendo a lo largo de esta legislatura. Es decir, creo que ese aspecto en concreto es un aspecto que hay que individualizar, identificar y ante la opinión pública clarificarlo de una manera total, constante. Todas las razones, porque
los piquetes, al igual que los scratches, son elementos de acción democrática. Es decir, son elementos de acción y extensión democrática. Este es un debate viejo, es decir, la patronal y la derecha, ayudadas también por el Partido Socialista en la época de Felipe González, han cargado contra los piquetes y han cargado contra toda acción que supusiera combatir la presión de la patronal, que es lo que hace el piquete, combatir la presión de la patronal en una huelga general. Entonces yo pediría ahí una clarificación máxima posible, sobre todo para que no nos encontremos luego con el no toca de cuando se está hablando. Y la otra cuestión es en relación con la última parte. Yo sí estoy bastante preocupado por el pacto antiyihadista, por la situación. Estoy muy preocupado porque, no porque haya amenaza de guerra, es decir, no nos está atacando ningún califato islámico, es decir, los que practican los atentados terroristas, fascistas, terribles, son ciudadanos belgas, son ciudadanos franceses, son, es decir, en la inmensa mayoría. Son ciudadanos que han desarrollado un conjunto de conductas político-morales absolutamente enemigas de cualquier tipo de civilidad. Pero la respuesta que se pretende dar a ese tipo de acciones terroristas es una respuesta que pretende pasar mayoritariamente ya en Europa, no solo en Estados Unidos, por la vía de calificar eso como una guerra general internacional, lo cual se une a la actividad habitual de guerra que mantiene Occidente, porque, a ver, la República Francesa, desde mucho antes de Mitterrand y después, lleva practicando intervenciones militares constantes y sistemáticas en África. Sistemáticas, constantes. En Mali, en Costa de Marfil, en República Centroafricana, en Chad. Es decir, sistemáticas y constantes. ¿Con qué resultado? Es decir, son intervenciones militares de carácter imperial. Eso no ha cambiado nada. Eso continúa, sigue siendo así. Y hoy la República Francesa, con Hollande a la cabeza, con el ministro Manuel Valls, el otro día ha hecho unas declaraciones xenófobas que rozan el fascismo, que se parecen a las de Bouvard, se parecen a las de Cardenal Cañizares, en el sentido de que no caben más inmigrantes. Es decir, cuando además estamos hablando de guerra, que tiene que ver con lo uno con lo otro, estamos hablando de una preparación ideológica para lo que puede ser una intervención general, por otro lado, muy clásica en la historia de Occidente, franco-británica, con apoyo externo. Aunque luego se traduzcan bombardeos. ¿Pero qué se va a traducir eso luego? En fomentar uniones sagradas que lleven a toda la población a tener que aceptar sí o sí reducciones de libertad y mantener una Unión Europea cerrada, sin libertades, que se convierta en lo que ya es, en un mercado. Has mencionado algo que me parece muy importante recordar, de lo que es la Unión Europea, en la que participa fundamentalmente tanto los partidos socialistas como la derecha. La Unión Europea es un mercado en este momento que está restringiendo sus libertades y que tiene un presupuesto de un 1,27% del PIB europeo como presupuesto general, con lo cual evidentemente no hay dinero para nada, salvo para favorecer los mercados. Pero eso es así, no desde ayer, sino desde hace... Es el diseño real de la Unión Europea. Ante eso, la única solución es dar a Turquía 3.000 millones de euros para que cierre las fronteras. Se está generando una alarma de guerra. Es decir, lo que tenemos que hacer es enfrentarnos a esa alarma de guerra. No hay razones para la guerra. Ninguna. No hay razones para los bombardeos. Ninguno. Hay que cerrar los mercados de armas. Eso es lo que hay que hacer. ¿Por qué no se hace? Pues entonces dos preguntas tenemos. La primera es la posición con relación al artículo 315 y la segunda en relación a las posiciones también de la forma de articular la respuesta a corto y a largo plazo, inmediata y en profundidad respecto al origen con relación a esto. Bueno, pues, ¿quieres empezar? Bueno, sí, sí, es bueno. Entonces, el artículo 315, o a lo mejor hacemos primero eso, respondemos al artículo 315 y luego a la segunda cuestión. Yo comparto el artículo 315, lo que has dicho totalmente, y viene en el programa electoral expresamente. Además, dice lo siguiente, si quieres os lo leo, es derogar el artículo 315.3 del Código Penal sobre el ejercicio del derecho de huelga, expresamente recogido en uno de los párrafos de nuestra recuperación, la recuperación de los derechos y libertades de la ciudadanía. Bueno, yo desconozco yo desconozco exactamente la formulación del artículo 315, pero bueno, teniendo en cuenta lo que comentabas, evidentemente no podemos mantener un artículo que esté restringiendo los derechos
bueno, como decía, el derecho a la huelga y derechos de los trabajadores para enfrentarse a las presiones, como comentabas, de la patronal. Desconozco, ya digo, la formulación exacta, por tanto, tampoco voy a entrar en mayor disquisición porque... Sí, también es una propuesta de Cidonia, pero muy vieja además. Es curioso, este artículo se aplica, es una especie de garantía para la patronal que se aplica con, sobre todo con criterios políticos, en instrucciones a la fiscalía de perseguir o no perseguir algunas conductas, porque ya existen suficientes delitos en el Código Penal para castigar aquellas conductas que son ataques a la propiedad, contra las personas, etc. Y esto es una especie de plus que se utiliza, se predica en tutela de los derechos de los trabajadores, pero se utiliza realmente para reprimir a piquetes sindicales. Y se suele utilizar por la fiscalía según le dicen aprieta o suelta. Suelta gas, control, etc. Y ocurre muy a menudo que nos encontramos. Yo he llevado algún caso de estos que el profesor fiscal dice: ah, pues una última huelga, me dijeron que no, que no procesa a nadie por estos. Bueno, en fin, en función de lo que apetezca el gobierno de turno y a través del fiscal general del Estado, se aprieta o se suelta el lazo. Pues ya que estás con el micrófono, la guerra. Los bombardeos no sirven para nada, estoy de acuerdo contigo, Chuchi. No sirven para nada, salvo para provocar un montón de víctimas civiles. Sí, matar a algún cabrón, efectivamente. Pero no, para solucionar el problema real, allí donde está el conflicto, no es una solución. De hecho, bombardeos ha habido en unos cuantos países de vez en cuando y nunca ha sido una solución al problema. Hay otros tipos de guerra que significan que vengan un montón de cajas con cadáveres de europeos, siempre de clases más bajas que clase dominante, que sí tienen efectos inmediatos, efectos más sustantivos, sobre todo en una zona de guerra como es aquella, pero ya se hizo en Irak en el año 2003 y bueno, pues creo que Irak ahora mismo sea un país muy seguro, pese a que hubo divisiones blindadas que avanzaron, zonas donde no había defensa posible, zonas desérticas, estupendo, del manual de guerra de cualquier general desde hace 70 años, pero no, tampoco se ha conseguido llevar la paz a través de la guerra a esa zona. Probablemente exija mucha diplomacia y un compromiso político real a través de controlar, como dices anteriormente, el flujo de armas que desde la frontera turca está llegando a Siria a discreción y el flujo de petrodólares que llegan de las petromonarquías fascistas del Golfo a los sirios y de Rusia al gobierno de Al-Assad. Hace falta un compromiso político que, controlando esas fronteras realmente, no solamente el flujo de refugiados, sino el flujo de armas, obliga a sentarse a todas las partes. Pero si no tienen intención de negociar y quieran usar el arma como único instrumento, habrá que darles palos, efectivamente. Pero al resto sentarles en una mesa para entender un acuerdo, un compromiso de una solución territorial que garantice las fronteras sirias y una solución política, porque existe un conflicto político de base que está siendo utilizado por los creyentes en mitos, por un lado, y por otro lado por otros, con intereses económicos y políticos muy concretos. Hace falta esa voluntad, que debe ser forzada, dando palo también a nuestros aliados de las petromonarquías, mucho palo. Eso requiere compromiso político nuestro y de otros aliados occidentales, que temo que sea muy difícil de conseguir. Es más fácil hacer reformas legislativas para reprimir aquí a todo Kiski que decirle a los petromonarcas para hacer. Simplemente un inciso en eso como información: nuestro monarca emérito, que está en nómina de Arabia Saudí desde hace mucho tiempo, está visitando estos días a Arabia Saudí para algún cumpleaños o algo, es decir, algún premio, y evidentemente no ha hecho ninguna referencia a ninguno de los ejecuciones que Arabia Saudí está haciendo en este momento, por ejemplo. Bueno, sorprendente lo que comentas ahora, y bueno, es una descripción perfecta de la situación que tenemos. Miguel mencionaba precisamente a Irak. Bueno, la guerra a la que se ha hecho referencia, guerra también con la que se intervino Irak, la consecuencia que ha tenido es la desmantelación de cualquier forma de estructura del Estado en Irak. Y eso es precisamente una de las claves de las que se ha servido el extremismo islámico en la zona para aprovecharse de esa debilidad institucional del Estado en Irak y, por tanto, también
de la policía que pudiera haber frenado o refrenado ese crecimiento del Estado económico en la zona y favorecer la estructuración o el dominio del territorio por parte del ISIS. Bueno, comparto todo lo que has planteado. Lo que tenemos en este momento de respuesta a una supuesta como venganza o como hacer justicia o como súbita preocupación por la situación de Siria y del crecimiento del ISIS no es más que la continuación de una política internacional por parte de los países europeos y de Estados Unidos de dominación colonial que venimos arrastrando desde hace varios siglos. Han ido cambiando las formas en las que se ha organizado ese fenómeno, pero el fenómeno sigue ahí. La presencia, tú también mencionabas, de intervenciones militares en países de África y de Oriente Medio, ha sido constante. O sea, es que no se puede decir ni siquiera intermitente. En un lugar o en otro siempre ha habido esa presencia. Y lo que tenemos al mismo tiempo es una supuesta coalición internacional para la erradicación de la guerra en Siria y la lucha contra el Estado Islámico, que vemos que está bastante poco coaligada, como ha sucedido recientemente con el derribo del avión ruso por parte de Turquía, apenas unos segundos de supuestamente entrar dentro de su espacio aéreo. Es otra de las muestras de que la intervención, como digo, súbita, supuestamente para acabar con la guerra en Siria y estabilización de la zona, no es tal. Es permanecer en esa política internacional de control por intereses económicos de beneficio de las élites occidentales y, por tanto, es que ni siquiera hay un interés en destruir realmente el ISIS. Lo vemos, lo comentabas, ¿por qué no se cierra el mercado de armas? Se sigue vendiendo armas a Arabia Saudí, como mencionabas, que es uno de los principales financiadores de armas del Estado Islámico. Realmente aquí la podríamos hasta firmar y compartir. Pero otra es la que tenemos ahora mismo, la que se ha desarrollado ahora mismo, la que se ha desarrollado y con la que tenemos ahora mismo que convivir y que transformar, ¿no? Y para transformarla también la izquierda tiene que ser inteligente. Tiene que intentar dar un paso adelante y buscar un espacio para conseguir verdaderamente la transformación. Porque si lo que buscamos son unas transformaciones que no tengan el apoyo de una mayoría, no vamos a conseguir nada. Pero tiene que haber unas líneas rojas, perdona que te interrumpa, por supuesto, pero bombas... Totalmente de acuerdo, no, vamos a ver. Bombas no, entonces... Yo he sido diputado, he trabajado en el ámbito de la cooperación, he estado en muchos conflictos en lugares ha habido guerras. Lo último, es decir, un gobierno socialista salió de Irak, ¿eh? Es decir, ahora mismo la situación es distinta, es diferente, no podemos compararla. ¿Tenemos que analizarla? Sí. Hagámosla todos juntos, por supuesto, y busquemos la mejor fórmula, ¿eh? Para que no haya precisamente esa guerra que nadie quiere. Vamos a ver, yo creo que... Pero el pacto sí. Es aparte, sí. el pacto sí. Es otra cosa. No sé, creo que tenemos que ir abreviando un poco Bueno, porque si no se van a quedar los dos. Ahí lo dejaría. Sí. Que no estamos solos, una sociedad globalizada, buscar grandes acuerdos para transformar. Y una izquierda realista que transforme de verdad la sociedad. Bueno, pues que voy, por favor, vale. Pido un poco... Procuro ser breve. Bueno, respecto a los articulados del principio, bueno, yo a diferencia de los compañeros en este lado de la mesa, no soy experto en derecho, tampoco sé exactamente, porque no me he leído todo el programa todavía, si se plantea derogar esos artículos, tampoco ya digo que los conozco concretamente, pero lo que veo con lo que has comentado, desde luego, muy democrático no es y desde luego no me gusta lo que he oído. Y si me preguntaras ahora, sin conocer, aunque no me gusta hablar demasiado de lo que no sé, con lo que has contado, yo los derogaría o al menos los revisaría para adecuarlos a algo más democrático. Respecto al asunto de la justicia, en uno de nuestros cinco pilares de cara a estas elecciones precisamente es
una lucha por hacer efectiva la independencia judicial, que es uno de los conceptos básicos en los que se sustenta la democracia, pero que en España lleva sin ponerse en práctica desde que tenemos democracia tras el franquismo, como es la separación de poderes. Y por tanto es uno de los pilares que planteamos. Entre ellos llevamos propuestas como la elección directa por parte de la ciudadanía del Consejo General del Poder Judicial, que es el que vela por la independencia judicial. No sé si hay algo concreto respecto al Tribunal Supremo, pero desde luego que si hay un Consejo General del Poder Judicial que es escogido directamente por parte de la ciudadanía y que vaya a velar por la ejecución de la justicia, ya es un gran avance respecto al control, no de los jueces, sino por parte de los ciudadanos, de también de velar por esa independencia judicial. Otro matiz, volviendo, que se me pasaba respecto, sí que habías mencionado también lo de las cuantías de multas y tal. Sí que llevamos una medida concreta respecto a las sanciones y multas administrativas de que sean proporcionales a nivel de renta de la persona, porque efectivamente si te ponen una multa que no puedes pagar, ¿cuál es el efecto de esa multa? Pues recaudatorio o tener algún tipo de... Entendemos que debe ser proporcional porque no se trata de hacer un perjuicio sobre la economía de la que padece esta multa, en el caso de que sea justo, evidentemente, no en los casos, como has mencionado, que no son muy justos. Luego, comentabas, Mar, de respecto a este... cómo encarar la situación sistémica entera constitucional de España. Bueno, nosotros hemos estado durante mucho tiempo hablando de proceso constituyente. Ahora, algunos sabréis, otros, bueno, lo digo ahora, sí que se ha hablado de que no se percibía por parte de una mayoría social esa necesidad de proceso constituyente, y sí que abogamos, en cualquier caso, por una reforma constitucional sobre la situación que hay ahora, para adecuarla, para, entre esos cinco pilares que mencionaba antes también, mayor democracia real efectiva y blindaje de derechos sociales. Pero en cualquier caso es, digamos, un paso atrás en el compromiso que puede tener la ciudadanía a día de hoy, pero el proceso constituyente está sobre la mesa, no está abandonado. Nosotros consideramos que ha de realizarse ese proceso constituyente. Si no es en esta legislatura porque no tenga esa defensa de una mayoría social, tampoco vas a tomar una medida que vaya en contra de lo que la mayoría de la gente quiera, pero sigue sobre la mesa y es el objetivo al menos a medio plazo, más allá del compromiso de esta legislatura. Y que si se planteara, nosotros por supuesto estaríamos a favor de ello. Terminando con el tema de la opinión rápidamente del tema del yihadismo, bueno, mencionaba también el cómo atraen, bueno, se sabe que atraen en gran medida comentaba la responsabilidad de Europa en fomentar ese yihadismo por parte del ISIS. Lo que hace es atraer a muchos jóvenes prometiéndoles un buen futuro. O sea, si veis las redes sociales, lo que ofrecen, o sea, son grandes comidas, coches, lujo, que sobre todo afecta a sobre todo, lo dicen expertos, sí, pones igual, no sé si es por esto que digo cara extraña, pero sí que he visto expertos hablar de cómo atraen a jóvenes de la periferia de las grandes ciudades en una situación de bastante precariedad, que se enfrentan a estos problemas, que de repente encuentran esa salida y luego les llega el lavado mental con cuestiones del islamismo. Y también el matiz que daba Mar de si se quiere acabar con el ISIS, se acabaría con el ISIS. En efecto, también expertos comentan la zona en la que se radica el ISIS, de la cuenca del Tigris y el Éufrates, es claramente plana. O sea, cualquier experto militar, decían, lo escuchaba en un debate de Fort Apache precisamente, que evidentemente una llanura absoluta es indefendible por cualquier ejército, como se hace llamar el ISIS. Por tanto, evidentemente, si se quisiera derrocar al ISIS, se derrocaría, y como mencionaba, el problema es que no se quiere derrocar al ISIS, sino que se utiliza con otras intenciones. Pues Miguel, te toca. Bueno, voy a intentar ser lo más breve posible. En cuanto a los delitos de resistencia y los delitos menores, efectivamente estoy de acuerdo contigo de ahí. No conozco el programa donde tenía, porque la acaban de publicar hoy. Bueno, me remitiré a la postura que han tenido los diputados de Izquierda Unida, que están dentro de la lista de Unidad Popular en el debate de esta reforma, que han votado en contra, eso lo doy fe.
Y de hecho, vamos, se pide la derogación completa de la Ley 1/2015, de Orgánica 1/2015, que es entre la que se encuentra parte de estas reformas, no todas. Los artículos que has citado, pues es que son un ejemplo claro de lo que hemos dicho, de normas claras en blanco para dar el arbitrio completo al enjuiciador y al instructor y al que va a anticipar la prueba, que es la policía, para facilitar una condena de inmediato si se aplica este tipo penal. Tienes ya la condena puesta, porque ¿qué es incitador? Bueno, es que es una figura que no existe. Vamos a hablar de inductor, cooperador necesario. ¿Qué es incitador? Bueno, pues depende de qué juez te toque, y ahora vamos a hablar de la ideología de los jueces, porque todas las sentencias tienen ideología, pues te van a cascar. Si el fiscal quiere, el juez no le va a quedar más remedio porque lo pone el arquetipo que cascarte. Lo mismo que el tema de la difusión. Lo mismo, es que es una norma penal tan amplia que permite la represión más absoluta sobre conducta de cualquiera que tenga una iniciativa política o esté destacado dentro de petición de, o comunicación a la Comisión del Gobierno de actuación de una relación concreta, ya estás ahí. Y si te identifica la policía, a los sospechosos habituales, a los que conoces siempre, que estabas manifestaciones y dice el atestado que se gritabas más que nosotros o señaló con el dedo no sé qué patrimonio público, ya está, eres tan responsable como el que va con y lo quema, lo que sea. Lo de la dinamita es que es la coña, que tenga la misma grama de usar dinamita que es una, bueno, en fin, es que conviene saberlo porque es una broma. El Código Penal, bueno, no vamos a avanzar sobre estructura y superestructura. Pero el Código Penal es un elemento represor y es un instrumento de clase esencial. Y hay una parte que es totalmente ideológica del Código Penal. La mayor parte, de hecho. Sobre el Tribunal Supremo, método de elección, también hay propuestas por parte de Unión Popular y Acción Unida de que el Consejo General del Poder Judicial sea a través de elección directa. Es distinto el Poder Judicial anglosajón, el modelo de jurisdicción anglosajón respecto al continental es muy distinto, y el norteamericano más todavía. Entonces ahí incluso eligen a los jueces de distrito y eligen a los fiscales, los vecinos. Esto aquí obviamente no, aquí queremos profesionales de carrera que accedan como estos funcionarios, y bueno, sería mucho que cambiar. Desde luego tiene muchas virtudes, pero es cierto, y aquí recojo lo que decía anteriormente y has dicho antes, es verdad, los jueces por la extracción social de la que vienen, porque es muy difícil mantener a un joven que tiene que estudiar 6, 5, 6, 8 años para sacar una plaza y aparte tener una buena cabeza. El derecho te deja la cabeza cuadrada, estaremos de acuerdo bastante los juristas que estamos aquí, y además de eso, estudiar 6, 5, 4, 6 años para ser juez ya te deja ya fundido. Estás muy jodido. Entonces, claro, normalmente la persona que ejerce la jurisdicción y que arbitra ante conflicto entre particulares o entre particulares en la administración ya tiene una prevención en contra de ciertas conductas, ya tiene una carga ideológica, y normalmente por el uso del ejercicio de la jurisdicción se va acentuando. Entonces todas las sentencias tienen ideología, las leyes por supuesto las tienen, no cabe ninguna duda, pero las sentencias y las motivaciones judiciales también las tienen. Entonces es verdad que hay que cambiar el método de composición del Tribunal Supremo, pero el que esté va a tener ideología seguro, me haya elegido un partido o sea elegido en un debate de la Sexta, por ejemplo. Y en cuanto al ISIS, bueno, pues sí, lo que han dicho los anteriores, la Arabia Saudita es responsable, muy responsable, muy responsable. Las cortes de cabeza se entregan a Arabia Saudita y luego ya se perfeccionan en Siria por el ISIS. Es que se está aplicando la misma visión, cosmovisión de la realidad que tienen Arabia Saudita. Ahí tienen mucha pasta y son amigos de los Borbones y de muchos otros, pero es básicamente la misma. Y de hecho se financia directamente por países del Golfo. ¿Cómo eliminar el Daesh, el ISIS? Bueno, pues no tenemos la solución en esta mesa, pero desde luego hay que insistir en las medidas que hemos dicho de presión para eliminar que se armen tan fácilmente y se financien tan fácilmente, y inevitablemente va a tener que haber medidas de fuerza, está claro, pero teniendo en cuenta que la fuerza es para facilitar y la medida de fuerza es evitar que entren tan fácilmente armas y se venda petróleo y se obtengan divisas a través de Turquía u otros países. Y digo Turquía porque Turquía tiene un problema muy grande y lo está utilizando en su contexto de política interior para reprimir a la izquierda organizada que hay en Turquía. Y de hecho, gracias a la violencia que ha habido y su utilización por parte de Erdogan, ha consolidado su mayoría en las últimas elecciones. Es un personaje que hay que tener muy en cuenta en el conflicto en Siria, señor Erdogan.
¿Y arquitectura del 78? Bueno, Mar, aquí has mencionado la bicha. Pues sí, obviamente hay cosas buenas y cosas malas, pero está claro que la estructura, el ordenamiento jurídico que tenemos es consecuencia de la Constitución del 78, que se ha manejado de una forma concreta. La Constitución del 78 es un pacto en el 78 entre varias fuerzas políticas en el contexto ese concreto, contexto de ruido de sables, lo sabemos todo, violencia política, y de una izquierda que quería, bueno, vamos a entregar todo lo posible para conseguir democracia, una parte muy grande de la izquierda, y sobre todo la izquierda más organizada que había entonces, aparte del Partido Socialista y del Partido Comunista. ¿Fue entreguismo? Sí, pero ahora es fácil hablar de eso, porque ahora no tenemos tantos sables en la calle. ¿Qué se ha conseguido con el desarrollo constitucional? Bueno, un modelo económico y político y social que tiene graves déficits y que hay que modificar. Nosotros creemos que el modelo de modificarlo, es cierto que el contexto de la calle y sobre todo con las consignas políticas que se lanzan, no es precisamente ni revolucionario ni tampoco de proceso constituyente, pero el modelo debería ser apertura de un proceso constituyente verdaderamente amplio para poder debatir qué modelo queremos de estructura social, económica y política en un contexto internacional que nos movemos, en la Unión Europea, porque en los años 80 se vendió como el fin de la historia la entrada de España en la Unión Europea. La Constitución estaba bien, pero además de eso, como vimos antes, en Europa se iba a solucionar todo. Ya hemos visto que este modelo de Europa no es precisamente el modelo de Europa social que muchos pensaban en los años 80, en absoluto. Al contrario, y el modelo, la estructura jurídica de la Unión Europea, lo bueno es más que redundar en ese modelo de Europa del capital y del mercado, nada más. No extensión a lo alto de los derechos sociales, en absoluto. Y lo sabemos todos y lo sabe cualquiera, aparte de su ideología. Por ello, creo que hace falta eso, ese nuevo modelo constitucional debatido realmente en un contexto distinto del 78, con la suficiente amplitud para que reformemos lo que nos apetezca, no reformas puntuales en este contexto donde la reforma constitucional es realmente lesiva, es muy gravosa, muy difícil de conseguir, porque la Constitución del 78 se hizo para contentar a todo el mundo, hacer un pacto concreto que los radicales de la derecha no se enfrentaran a la izquierda de la calle, dejaran que hubiera elecciones, y se hace muy difícil la reforma constitucional porque exige mayorías muy cualificadas y para tocar los artículos importantes hace falta un proceso que llevaría años, con lo que ya se está poniendo la letra de la herida para decir no se puede porque es muy difícil unas mayorías. Abramos realmente el melón y hablemos de todo lo que debe ser ese clave de bóveda del ordenamiento jurídico que incide tanto en lo social, en lo económico como en lo político. Bueno, pues gracias, Miguel. Yo creo que es más que suficiente. Ha habido un abanico amplio de cuestiones que se han suscitado. Yo creo que cruzando todo ese conjunto de datos, cada cual podemos sacar nuestras propias conclusiones. Sí. A mí se me ha quedado, con todos los respetos, una pregunta. Hay presos que si sale lo de la amnistía estaría estupendo, pero mientras tanto ahí están, como se coman los 3 años. Todos vais a un parlamento, a una democracia, como haya presos políticos es una vergüenza que te cagas. Y por otro lado, las sustancias que cambian el estado de ánimo, no vendidas en farmacia, van a ser legales, sí, que también sí, son sí. Cosas de casa, sin ir a la Europa, lo podemos hacer desde casa. Sí, deberían serlo, sí. Con la fuerza que tengamos lo pediremos.